Ahí está el teacher. Ah, hello, okay. Teacher. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay, let's wait 2 minutes for our classmates. Okay. Hello. Hello, Frank. How are you? What? Fine, thank you. Hi. Eat ice cream. See you later. See. Solo comiendo pasas toda la clase, 2 horas comiendo. Una buena vida, Javier. Pues sí, yo creo. Bárbaro. ¿Cómo te alimentas? Como Olimpia sabe que le echa a un subote que tiene ahí. ¿Qué? Aquí te estoy fumigando, estoy, mira. Bárbara. Hello, good evening. Hello, Minor. Hello, good evening, everybody. How are you? Fine, teacher. How are you? Fine. Good, Francisco. Thank you. Okay, let's get started. Let's do a little warm up. Do you remember yesterday what we were doing? Yes. We were working on should, right? Should and or should not, should and should not. So let's do a little review, okay? The presentation that I had yesterday, I'm going to show it to you and you're going to give me recommendations, okay? Why don't you give me some recommendations? Look at the picture. Tell me, these are things about work that we should or shouldn't do at work. Should or shouldn't do? You do should is recommended. You should or you shouldn't? Yes, should. Okay, you should. Now, remember, ¿ya se le olvidó? Espero que no. Okay, no. So, ¿cuál es la estructura? You should not. You should not. Watching usually Twitter. Watching or what? Watching. No. Usually watch. Watch es mirar. Watch. Yes, correct. Pero el verbo no tiene que ser en acción continua, sino verbo base. Base verb. You should not watch YouTube at work. Okay. Example. Okay. All right. So now you give me an example. You should not. You should not. Then you need a verb. You should not. No. You should. Mm-hmm. Do your business. You should do your business. Business Instagram. You should do your business in Instagram. Okay. Yes. Very good. Okay. Another picture. Should. Shouldn't. Is ¿cómo se dice enojado? Angry. Okay, so finish. You should
You should not angry in the office, for example. Okay, okay. Let's say you should not. You need a verb. You should not. Not. You need a verb. Angry. Necesitamos un verbo. You need a verb. Angry no es un verbo. Angry no es un verbo. Este. Be stressed. Be. Puede ser be. You should not be angry. 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 Okay. Okay. Very good. Example. Okay. What else? Another one. Remember yesterday we learned to when you're talking about another person behind their back, when you're talking about another person, what is the vocabulary? Ayer lo aprendimos. Gossip. Gossip. Very good, Francisco. Gossip. Gossip. Okay. So give me a recommendation. You should not gossip. Okay. Very good. You should not gossip. Okay. Good. Good. Let's go to the next picture. You should not sleep in the office. All right, recuerden la estructura, right? You should or should not, depende de qué quieren usar. And then you need a verb. You should not sleep. In the office. Okay, very good. Excellent. One more. You should not eat in the office. Very good. Excellent. Good job. Okay, so. You should not. Ya se acuerdan, right? Solo refrescar, right? Deberían de estar repasando en su libro. Okay. Let's go to our book. I think we're on page 30. Let me see. Would you mind? Ya lo vimos. Communication in the workplace, should and should not. Eso lo vimos ayer. Okay. All right, so today we're going to see the next section. This lesson is about writing emails, right? How to write a professional email at work, okay? So let me ask you, how many people write emails? Do you write emails at work? Yeah. Yes. Do you use email? Yeah. Yes. Yes. Okay. How many emails do you send every day? Maybe 10, 20, 30, 40? 25 emails. For me, I already. Mm-hmm. Already 100. 100. Wow. Okay. 100. That you receive or that you send? You receive and you send. Wow. But I receive maybe 300. Wow. That's a lot. Francisco. ¿Cómo se dice bárbaro en inglés? Great. Awesome. Awesome. Wow. That's a lot of emails. A lot of emails. Yeah. Okay. When you reply, Francisco, or when you reply, do you write long emails or short emails? Short emails. Short, right? If not, you couldn't have time. Yes. For example, you guys, everybody, no estoy hablando con Francisco solamente, estoy hablando con todos. Okay, what are some tips that you use in your job for emails? What are some tips? Uh,
One tip is good day. Solo vamos a definir tips porque creo que algunos también nos están viendo así como un poquito perdidos. Tips. ¿Qué quiere decir tips? Es como pequeños recordatorios. Yeah. O algún tipo pequeño consejo, ¿verdad? Yes. Very good. Okay. What tips can you give us? Okay. Give me one tip that you use at work. In my case, for example, I write in every mail, good day or good afternoon, the finish. Mm-hmm. Good, okay. So always be polite, right? Good morning, good afternoon, good yes. evening. Very good. Very good, Francisco. What else? Manuel, do you write emails at work? Yeah, every day. What is a good tip? The email is very important. How do you say? Ser exacto. Be exact. Be exact. Mm-hmm. It's very important to be exact. Okay. Very good. Alba, be specific. Be specific también, puedes decir. Alba, do you write emails at work? Do you write emails, Alba? Creo que no nos escucha. Okay, Crisia, do you write emails at work? Yes. What are some tips that you can give us? Give us one tip. I write emails or long. Okay, un tip, un consejo. What is a tip that you can give us? Write long emails? Short emails. Ah, okay. Write short emails. Very good. Okay. All right. Mm-hmm. What else? Maynard, do you write emails at work? Yes, teacher. Short email. Give us a tip. Give us a tip. Tip. Is it important? Huh? For the company? It's important. No, eso no es un tip. Un tip es un consejo, Minor. Tal vez te acabas de incorporar y estás un poquito perdido. Omar. Review the imports. Review the what? Yeah, the imports. Imports. Yes. Importaciones. Review. Import. Repasar the imports. ¿Qué quiere decir eso? Revisar la importancia. Review. No, entonces no sería revisar. Check. Check the imports. Importance. Importance. Okay. Omar, do you write emails at work? Yes, I write. Mm-hmm. Email, write letter, that thing important. Write what you think is important. Escribir con negrilla lo más importante. Ah, write with bold letters. The things that are important. Okay, very good. So, estamos sacando varios tips, all right? Very good. So, today, we're going to have a better idea of how do we say these things in English, okay? Now, look at exercise number 2. Which tips for writing emails do you follow? Compare your answers, okay? So, cada quien va a tener su respuesta. Algunos tal vez lo siguen, otros no.
Like, for example, which ones do you use? Algunos tal vez los usan, otros no. For example, maybe I use this one. Este lo uso también. Okay, this one too. Okay. So let's go over. Let's read them together. Number one, do not use all capital letters. Capital letters. Okay. Avoid using the subject important. Don't put important or urgent on the subject. Okay. Use formal salutation. For example, Francisco was saying, be polite. Good afternoon. Good morning. Okay. O escriben a los customers, hey, what's up? How you doing, man? No, right? Use formal salutation. I think it was Grisia. She said, write short emails. That is, that's the same. Be brief. Brief means short. Express clearly why you are writing. Alguien dijo, I think it was, be concise. Alguien dijo, ser, llegar al punto. Something like that. Be concise. Express clearly why you are writing. Do not use abbreviation. Okay, abbreviations. No, don't use abbreviations. Do not use smileys. Ahora se le dice emojis. Okay? The little faces. Okay? Or, antes de los emojis, antes de los emojis, que ahora es bien fácil ponerlo en tu message. Before that, people used to write like this. Escribían así, estas caritas así. Do you remember? Wait. Let me change. Do you remember la carita feliz? Yes, yes. Dos puntos y el como la C. Solo quería configurar mi teclado, porque no me salía. Ahora sí. Like this? Yeah, yes. Okay. Yes, I do. Or if you're sad, okay? Yes. All right. That these are, in English, you can say smileys, or ahora se le llama emojis. Emojis, okay? So those are little faces, right? And in WhatsApp, you see, you have a little face, right? And different images that you can put. Okay, so exercise number two, we're going to speak in pairs. I want you to compare, all right? So cada quien haga su lista, cuál uso, cuál no uso, right? And you're going to share and explain why, okay? And you're also going to do exercise number three. Exercise number three is a short conversation, okay? Practice this conversation with a partner. Take turns talking about the tips you checked in exercise number two. So, esto solo es un modelo, la conversation. It's a model, it's an example, para que ustedes puedan aplicar esto, lo que marcaron aquí, okay? Let's read the conversation. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share some tips to write effective emails? Sure. Y allí van a continuar la conversación. ¿Cómo? Aquí van a explicar sus tips. ¿Cuáles son los tips que ustedes escribieron? Okay. Aquí van a, sure, aquí te voy a dar un tip, el otro tip, el otro tip, ¿ok? ¿Dónde están los tips? Depende de lo que ustedes escribieron aquí. All right? So we're going to do exercise number one, ¿ok? Cada quien puede hacer su lista. De acá. Which ones do I use? ¿Ok? And you're going to... do the conversation, and when you're finished here, cuando lleguen a este final de la conversación, you're going to explain the tips here. Okay? ¿Preguntas? ¿Questions?
No. Ok, pregunten ahora, no tengan pena, porque cuando yo llego a los grupos, están perdidos, algunos. Ok. So, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, pregunte aquí. Oli, do you have a question? No. No, ok. No. Question? ¿Tienen preguntas? Ok, so lo primero que van a hacer, una vez lo voy a decir otra vez. Check the ones that you use, and then you're going to practice the conversation. When you get here to the bottom of the conversation, you're going to give tips. ¿Cuáles tips? Lo que yo marqué aquí. Okay. All right, let's go to groups. Teacher. Uh-huh. Just these tips. No, you can put, if you have more, you can put more. If you have more, that's fine. You can share more. Okay, thank you. Okay, let's go to groups. Groups of two. Two people per group. Ok, Francisco, acepta la invitación, ¿está? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's not professional. I see, could you share more tips to why effective emails? Yeah, no, emails. In English, emails. Mm-hmm. Emails. Correct. Okay, email. Yeah, sure. Amanda, are you uses abbreviation in emails? Oh. Okay. Al final de la conversación, ahora van a introducir los tips. So, aquí, por ejemplo, la persona que dice, yeah, sure, es la persona que va a dar los tips. Ah, ok. Háganla otra vez si quieren, ok. Ok. Repeat the conversation. And then, no sé quién va a llegar aquí, creo que fue Alma la que dijo, yeah, sure, ok. Sí. Sí. Ok, Alma, entonces usted va a dar los tips. What tips? ¿Ya seleccionaron los tips de aquí? ¿Los de arriba? Yeah. No. Ok, primero tienen que hacer eso. ¿Cuál tips usan ustedes? ¿Solo denle un chequecito? ¿O haga una nota de los que sí usan? Ok. Okay. All right, un minuto, Alma, porque no lo he hecho todavía. Le vamos a dar un minuto. Ok. Be brief, hello teacher. Be brief. Oh. How do you say in Spanish be brief or be brief? ¿Cómo? Víveres. Be brief, no sé cómo se pronuncia, teacher. Ok, esa es una palabra en inglés. En inglés, la palabra es brief. 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 Uh-huh. It means short. It means short. It means short. Uh-huh. Short. Okay. Anna, then I use abbreviations. Abbreviation. Uh-huh. Abbreviation. Abbreviation. Uh-huh. For example,
Bueno, voy a decir, do not use capitals. Okay, that's one tip. One tip, do not use capitals. Okay. Another tip that you use? Do not use smiles. Do not use smiles, okay. In abbreviations. Do not use abbreviation. Mm-hmm. Okay, very good. Now, pueden cambiar para que Ana pueda dar los tips. The tips. Okay, Ana. I am Amanda, mm-hmm. and you are Luis. Did you... Abbreviation, do not use smiles. Smile, yes. Mm-hmm. Volvemos. Para seguir practicándola. Okay. ya dieron los tips al final de esa conversación, agregaron su yes. Sí. Okay. Yes. All right, let me hear the conversation. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in using emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Do not use all capitals. Use a formal salutation. Be brief, express clearly why you are writing. Mm-hmm. Do not use abbreviation. Do not use smileys. Okay, very good. Now, do you use those tips? Do you use those, Omar? Do you use those tips when you are writing emails? Yes. Okay, very good. Yeah. Okay, very good. All right. Can you think of other tips? Do you have other tips? Otros? Other tips? More tips? Yeah. Oh, more use como despedida. You can say a finish, I think. Finish. Bueno, pues salutation también puede ser una. Entra en la. En, So give me an example. How do you finish your emails? Saludos cordiales. For example, in English, tell me. ¿Cómo se escribe esta? No recuerdo cómo se escribe. Saludos. Ahorita lo busco. How I go morning? Solo si te lo puede. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo se dice en inglés? Good morning, right? Good morning. Okay. Tenga un buen día. ¿Cómo se dice? In English? Have a good day. Okay. Voy a terminar un email. What do I say? Have a good day. Okay. ¿Tienen otros? Only that? King Riggers. Para finalizar, King Riggers. King Riggers.
Key Readers. Key Readers. ¿Qué en español qué es eso? No, ese salutation no me lo puedo en inglés. Vamos a traducirlo porque sí. ¿Es en inglés o me lo estás dando en español? King Reader. Yes, hello. Let me see. No, kind, no es king, sino es kind regards. Kind regards. Repeat. Kind regards. Okay. Creo que Omar está teniendo problemas con sus compus. Okay, repeat. Repeat. Take care al final, teacher, ¿le finish? Yeah, you can say take care. Take care. Very good. Okay. Take care. Lo que él estaba escribiendo, lo que él estaba tratando de pronunciar, que no lo entendía, era kind regards. Okay. Repeat. Kind regards. Kind regards. Ajá, correct. Okay. ¿Qué significa eso? Saludos cordiales. So, okay. Uh-huh. Kind regards. Okay. I didn't understand what he was saying, but now I saw what he was searching. Okay, we're going to go back to the meeting now. Me sacó. Hi. Okay, very good. Tips for writing emails. Okay. Who wants to do the conversation? Voy a llamar a dos personas que le hicieron muy bien. Omar, ¿estás ahí? Omar, are you there? Creo que Omar está teniendo problemas con su. ¿Quién quiere pasar? Do the conversation. Do the presentation. Danilo, who was your group? Who was your partner? Francisco. Ah, okay. Bueno, go. You guys can do it. Just do the conversation and then give your tips. Okay. Okay. Give me a second, please. ¿Quieren que proyecte la imagen? Ah, no, ahí está, Danilo. Very good. And do it. Go. What page? Okay. I think it's 31. 30. Okay. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. I have five tips. Use a formal salutation. Be brief. Express clearly why you are writing. Review the orthography. Be specific. Okay. Very good. Excellent, right? So, eso es lo que estábamos haciendo, right? Basically, doing the conversation and adding our tips. Okay. Give me the control, Danilo. All right, thank you. Thank you, excellent. Okay, let me give you another presentation. Let's look at some tips that we can use for writing effective emails, okay? Something to add a little color, okay?
Ustedes pueden opinar. It's just something for us to have a discussion. Tips for writing effective emails. Okay. Emails etiquette. ¿Qué es etiquette? Rules. Etiquetas. Etiquetas. No es etiquetas, no es como suena en español, sino que etiquette significa como las reglas de modalidad, de reglas de respeto. Okay. Etiquette and tips. Okay. Number one, do not write in capital letters, right? One of the recommendations that was there, look at this email. What's the problem with this email? Do you see the email? All the email is in capital letters. Everything is in capital letters, right? Now, ¿por qué no recomiendan hacer capital letters? Escribir así. Why? Not formal. Not formal. Very good. Also, it looks like you're screaming, como si está gritando tu mensaje. Like you're screaming your message. Okay? You are shouting your message. Okay? Another thing, look at this email here. What is another problem with this email? Look. What's the problem there? Not formal, right? Not formal. Too many. ¿Cómo se llama ese puntito, ese símbolo en inglés? Se llama exclamation mark. Exclamation. Exclamation mark. Okay. Too much, right? It's not good. Okay. Number two. Tip number two. Always use appropriate greeting or salutation, right? Always use appropriate greeting. For example, do you say, hey man, what's up? Hi. No, right? It's not professional, right? Hey everybody, how are you? Tu equipo de trabajo, right? Your boss, tu jefes. Le vas a escribir, hey, how are you? What's up? How's everybody doing? No, right? So it's always has to be greeting. What are some examples of good greetings, professional greetings? What are examples of greetings? ¿Cómo podemos iniciar un email? ¿Cómo podemos saludar? Salutation. Good morning, Mr. Good day. Good morning. Good morning. Good morning. Good day. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Very good. Those are all good ways of answering. Okay. Next, number three. You only use shorthand if you know the recipient, right? For example, now do we write like this? Love you, babe. No, right? Esto ni estaba bien escrito. El sujeto you. It's not correct, right? Si se pueden poner en mute, si tienen mucho ruido, eso respondo, gracias. Okay, do we use LOL? No, right? To say thank you, do we use THX, thank you, or thanks? No, right? We don't write like this, okay? Be careful using humor, okay? Be careful with the smileys, with the emojis, with the happy faces. Be careful with that. Number five, what is the purpose of your email, right? There has to be a clear purpose while you're writing the email. Number six, think before you use emojis or animations or cualquier tipo de pictures. For example, look, question mark, party, present, right? Toda esa carita, ¿va? Todos esos simbolitos o dibujitos. Be careful with that, okay? Be careful in writing emails. What about this? Don't hit reply all or CC everyone. For example,
cuando hay un correo para un correo masivo, do you reply all? No, right? ¿Vas a responder a todo el mundo? No. Cuando le mandan los correos de los cursos de inglés corporativo o algún comunicado, no es necesario darle reply all, right? Solo responde a los más importantes. Solo la persona con usted quiere comunicarse, ¿verdad? Not everybody. Do not reply all. So be careful. Yo tengo 80 mensajes que no los he abierto. Porque alguien le puso reply all solo para ponerle thank you. Yeah. Right? So no, it's you're wasting everybody's time like that. Okay. Number 8, sorry. Reply in a timely fashion. For example, do you take 5 days to reply? No, right? You have to reply in a timely fashion, right? Especially if you tell the customer, I will respond in the morning. Entonces, tiene que hacerlo in the morning. If you tell the customer, I will send you an email in the afternoon, you have to send it in the afternoon. Okay? Number 9. Think about where your email could end up, right? Before you hit send, be careful, right? Un email no se puede borrar, siempre. Ya le diste send, that's it, right? Siempre alguien lo va a recibir. Yeah. So be careful, right? I can use recall. You can use recall, pero be careful, mate, yeah. Be careful with that because it's very difficult. It's very difficult, right? With that. Yes. Okay. Yes. Number 10, always spell check. Lo que estaba diciendo Francisco, right? Ortografía in English, you can say spell check. Spell check. So, check the spelling, check the grammar, okay? Very important to check the grammar. Okay, very good. So, ustedes tienen varios tips también, me imagino, right? Diferentes técnicas que usan, okay? So, that's good. All right. Let me go now to the other sections, okay? So, in the book, you have here 10 tips in the book, okay? Some are emails could be formal or informal emails, okay? For the informal emails, discuss what tips will be used to make them formal. So, vamos a leer las instrucciones de este ejercicio. So, A, read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. So, vamos a leer todos los tips, okay? Lo vamos a leer junto ahorita. Los que yo hice son similares, okay? But we're going to read it together, okay? Now, aquí abajo tienen 2 emails, okay? You have to think, is it formal or informal email, okay? And what tips do you recommend? Okay. So aquí hay 2 ejemplos. Y ustedes van a escribir qué tips de aquí pueden recomendar. All right. Leamos los tips rapidito. Creo que ya la mayoría lo vimos. Number 1, fill in the subject of your email. Okay. The subject, ya dijimos que no tiene que ser que diga urgent, important, read first, okay? Be careful, right? Pónganle un subject normal, ¿verdad? No le pongan el subject. Read, please, right now. No, right? Number 2, include a polite salutation. Ustedes estaban diciendo, good morning, good afternoon, very good. Number 3, write your main point in the opening sentence. This is very important. The first sentence has to be your main idea, la idea principal, the first sentence, okay? No empiecen con un gran montón de vueltas and then, al final llegar al punto. No, the first line, the first mess, the point.
don't use capital letters or lowercase letters, okay? Otra cosa que tengan cuidado con punctuation, right? Look, English, you have to use punctuation, okay? Yo sé que en el español estamos acostumbrados a escribir corrido, but in English, no, you have to use punctuation. Number six, that's five, abbreviation, right? No vayan a usar esto que significa please informalmente, but LOL. ¿Ya han escuchado esta? ¿No saben qué significa eso? ¿Qué significa, teacher? Pero ya la han visto, ¿no? Sí. LOL. Es como risa, LOL. Risa. Laughing out loud. Laughing out loud, right? Que me estoy riendo en voz alta. Laughing out loud, okay? Eso quiere decir. So, be careful with that. You know, es algo bien común que siempre estamos escribiéndolo en WhatsApp, pero be careful, you know. Yeah. Be polite. Thank you. Okay. Be brief, short. Use closing phrase. For example, regards. Omar me estaba enseñando una que él usa que dice kind regards. ¿Nunca han visto esta en inglés? ¿Cómo puedo terminar el email? Kind regards. Okay. Kind regards. ¿Nunca han visto esa? Okay. Or if you want to just be, you know, normal, you can say have a good afternoon. Have a good afternoon. You can say, right? Have a good evening, okay? Or you can say, como aquí hay un ejemplo, I look forward to your comments, okay? I look forward to our next meeting, okay? Very good. So those are examples how you have to finish the email. Add a signature block with appropriate contact information, your business email address, etc. Esto se llama una signature. ¿Han visto una signature, ustedes? Have you seen a signature? For your business? Yes. Yes. Me imagino que todos tienen, ¿verdad? Su firma, ¿verdad? Su empresa, el título de la empresa, everything. Yes. Right? Very good. So, today we're going to do an activity and you're going to use it. Number 10. Spell check, proofread, editar, edit, proofread, or spell check, right? Check the vocabulary, check the grammar, check the spelling, okay? Very good. So, what you're going to do is this, right? Esta va a ser corta, porque lo que vamos a hacer ahora es, I'm going to explain, but I have to explain it after. Let's do this one first. Check the email. Is it formal or informal? And then, what tips can you give them? Okay, let's go to groups, the same groups, and let's work on that exercise. Let's do it for 10 minutes. Teacher, the assistant. In 10 minutes, a las 9. 10 minutes. Okay, let's finish this exercise and then we do the attendance. Formal or informal. See you. Alba. Formal. Number one. Remember. Is formal. No. 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 Remember,
we have to prepare everything for the event. Please don't not forget this thing. See you. You later. Pero está leyendo, las la, desde el número uno. I letter is emails. Number one. Emails. Emails. Me cuesta. Emails. You forget. Español más fácil. Te lo traduzco. No, esa es una palabra en inglés. Yo sé. Esa palabra no existe en el español. Yes. Los emails lo crearon los americanos. No los creamos nosotros. Emails. Correct. Okay, emails. Number one, Alba, is informal. Alba, do you see number one? ¿Está viendo number one email? Do you see it? ¿Está ahí? En el ejercicio 4, abajo en el ejercicio 4, ¿está viendo? Do you see it? El ejercicio 4. Está en el libro, ¿verdad? Está abajo. See you. Está en el libro, ¿verdad, Alda? ¿Está en la página 34? Pero ahorita. No tiene el libro abierto. Sí, no, aquí sí, ahí está. Lo que pasa es que cuando estaba leyendo la número uno. No, pero los tips ya los pasamos. En la 34. Alba, los tips ya los expliqué yo. ¿No los entendió? Sí, ya estoy en la página 34. Ok. Entonces, abajo hay unos emails, ejemplares. We have examples. Do you see? Después del cuadro con los 10 tips, hay unos emails abajo. Dice formal, informal? Yes. Yeah. Correct. Esos son unos ejemplos de emails. Okay. So, number one, el que está en la izquierda. Number one, formal or informal email? What do you think? Okay, Oli, what do you think, Oli? Informal. Why? I'm not formal. Not formal, subject is relevant. The subject, what's the problem with the subject? Remember, not formal. Not formal, okay. Okay, not formal. What else? What else do you see wrong here with this email? Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with Izzy. Don't forget the documents. It's formal. No, pero ya brincaste al otro lado. Pero estoy todavía en el primero. Ah, ok. En el primero hay otros tips. Ya estoy viendo que hay varias cosas que están mal. Yes. ¿Qué más? Abre abreviaturas. Fíjate en los tips que están arriba. Which one? What tip? Yeah. Why you may point. Your point. Abre. Ah. Yeah. Brief. Yes. Number 7. Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. Exactly. Okay. Be brief. Okay. ¿Qué más? Yo estoy viendo otras cosas que podríamos arreglar en este email. Subject. Subject, yes. Subject. Subject. Yeah. Subject. ¿Qué más? Hay otras cosas. Alba, come on, participe, por favor.
Teacher, okay. No entiendo esa parte porque cómo le voy a responder. Le respondo es con lo que están los ítems arriba. Okay. No. Sí. Alba, lo que estamos haciendo es que nos han dado una tabla con 10 tips, 10 consejos sí, de email. Los emails ejemplares que están abajo tienen fallas. Okay. ¿Cuáles son esas fallas? Están en los tips que están ahí en la cajita, en la caja grande. Ahí hay 10 tips. Por ejemplo, don't use al capital or the lower. Mm-hmm. Lowercase. Okay, pero ¿dónde está ese error en el email, en el primer email que estamos viendo? ¿Usted ha visto algún error así que aplica? No, ¿verdad? Entonces ese no aplica. Hay otro que sí aplica. ¿Ya lo vieron? No se lo voy a decir, pero hay varios que aplican. Be polite. No está. What about, vaya, les voy a ayudar. Me tengo que ir, les voy a solo dar este y después ustedes tienen que terminar el siguiente. Tengo que ver los otros grupos. No incluye este email primero. No incluye el tip número 2. No incluye tip number 2. Ay, no incluye salud. Yes. Okay. No incluye hello, Mr. Peter. Hello, Peter. Good afternoon. Hello. Good evening. ¿Qué más? Hay otra cosa abajo de ese email. ¿Qué más? Sujets, no incluye sujets. Sí incluye una subject, sí tiene un subject, pero tal vez no es formal. Pero hay una cosa abajo del email. See you es como una abreviatura. Exacto, right? ¿Cuál tip aplica a eso? De los 10 que tenemos arriba. El número 5. Number 5. Avoid abbreviations. Okay. For example, please. Hay otro que aplica. Otro tip. Pri. No. Number 7. No. Be brief. Number 2. Sí, ese ya lo dijimos que aplica. Number 5. Number 6. Be polite. Yeah. Remember to write, please, thank you. Okay. Puede ser. Look at number 8. Look at tip number 8. Number 7. No, I said number 8. Hay una frase que cierra, ¿verdad? Por ejemplo, cierra con una frase. Yeah. Regards. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Looking forward to your comments. Have and a good seven. Day. Mm-hmm. And seven. Okay, very good. Now, practice number 2. Go to the next email. Ahora sí. Go to the next email. Lo que estamos haciendo es correcciones. Okay. Ustedes están como corrigiendo el email con los tips. Okay. El, creo que sí. Don't use a capital y el Uh-huh. And abbreviation. Yeah, abbreviation. Teacher. Mm-hmm. One question. Mm-hmm. I'm not correct. For example, number 1, see you, and mm-hmm. number 3, copy it and read it. Correct. That's a mistake. Ambos son informales, ¿verdad? Ajá, that too informal. Mm-hmm. No, number 1, informal. Because look at the subject, look at the context, right? El contenido de lo que está escribiendo is informal, right? But number 2,
it's about business. It's a business meeting. So it's formal. Okay. 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 The problem is that hay varios errores. Aunque sea formal, hay algunos errores. Ah, okay. Do you understand? Ah, okay. Ajá, y estamos pues sí, sí estamos. Entonces, al final sí estábamos en lo correcto, pero con ciertas dudas. Mm-hmm. Okay, thanks, teacher. Okay. Okay, ya vamos a terminar ese ejercicio juntos so that we can check. Let's do it. Let's do the attendance. Okay, Jaime, Alexander. I'm present. I'm here, teacher. Okay, Danilo. Hello, teacher, present. Okay, Carla Stephanie. Carla Stephanie. Luis. Teacher, Luis Gustavo, Alba Nubia, present teacher, David Antonio, present teacher, okay, Harold Alexander, Harold Alexander, Francisco, present teacher, wait, present Harold, teacher. Harold está ahí, present teacher, yes, I'm here, ah, okay, no te escuché, okay. Harold is present. Francisco present. Maria? Present, teacher. Very good. Ana? Present, teacher. Okay. Carla Maria? Present, teacher. Grisia? Present, teacher. Omar Arturo? Present, teacher. Oli? Present. Minor? Present, teacher. Pablo Ernesto. Present. And Manuel. Present, teacher. Okay, very good. So, all right. Algunos tuvieron algunas dudas sobre el ejercicio. Let's do it together, okay? Now, look. ¿Qué estamos haciendo? Primero ya leímos los tips, ¿verdad? Ya identificamos los tips, okay? So, number one. Let's look at this email. Is it formal or informal? Informal. Okay. ¿Por qué? Es como si un amigo escribiéndole al otro, ¿verdad? Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget. Okay. Informal. Right. Now, hay algunos errores. Yeah. Okay. ¿Cuáles son los errores? Number one. ¿Qué dice number one? Tip number one. Filling the subjects like. Subject. Sí, a topic relevant. Ah, que sea relevante. Okay, very good. Yeah. What else? Veces. Sorry, sorry, Oli. ¿Qué más? Okay, number two. Number two. See you. Abbreviation. Abbreviation, see number you. Five. También aplica tip number five, right? Yeah. Tip number five, number five. Avoid abbreviation. También aplica tip number eight. Porque no tiene como un salutation. Regard, looking forward to you, to your comments. Have a great day. Okay? ¿Qué más? Hay otra cosa important. What else? Number six. Be polite. Remember to write please and thank you. Yes. Pero sí escribió please, aquí está please. Está abreviado. No, pero no es la forma. No formal. Pero sí, esta es la forma que se escribe please. Yes. Email, not formats. No, not formal emails. No puedes, no. En un formal email, ¿puedo escribir please de esta forma? Es que mezclo. Depende del cuerpo del correo. Mezclo formal con informal. Yes. No, look. Please, it's okay. Yo puedo poner please. Lo que no puedo poner es esto. Abbreviation of please. Okay. So, in my opinion. Okay. In my opinion, él está polite. He's being polite. He say, please don't forget. That's okay. It's polite. Okay. But look. ¿Hay alguna introducción aquí?
No. No. Hello, hello, Robert. Hello, Mr. Johnson. Good afternoon, Mr. Johnson. No hay. Right? So that's another problem here. Okay, very good. Let's go to the next one, number two. What is the problem with this email? Well, first, is it formal or informal? It's formal. Formal. El contenido es formal. Why? Because it's talking about business, right? Business meeting. Okay? This is a business. No son amigos, así como cheros. They're business people, okay? What tips can you give this email? What are some mistakes here? What recommendations? Tiene una reunión. Perdón? What tips? Pero en ese ejemplo hay un error, ¿verdad? Por, donde dice don't forget the documents, porque solo dice don. Correct. Spelling. So, aquí hay un error. ¿Cuál tip? ¿Cuál tip aplica a ese error? Number 8. Use a close. Use a close phrase. Phrasing. No, eso no aplica aquí. El error es que le faltó la... le faltó aquí. Don't. Number 10. Salutation. 10. Number 10. Edit and proofread. Before. Aquí le faltó el apostrophe, right? For contraction. What else? Here. Mistake. It. Capital letters. Se escribe así. No. What about this? Salutation. What do you think about the salutation? Number 4. Number 2. Number two. Okay. Include a polite salutation. Be polite. Salutation. Very good. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with it. Don't forget the document. So there's a mistake there. Okay. Very good. So basically, what we're going to do for the next exercise, okay? Porque creo que quiero hacer una práctica más para salir de dudas. Okay. Let's do another practice together. Now, después vamos a hacer una actividad. Tengo un task. Quiero que ustedes se manden un email de negocio el uno al otro. Sí, solo introduciéndose. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer después de la siguiente actividad. Hagamos esta primero. En WhatsApp les mandé un documento. ¿Ok? So, let's... En WhatsApp les mandé ese documento, ¿ok? Que es prácticamente este, perdón, ya lo voy a hacer más grande. Es prácticamente este documento, ¿ok? Here, there are some mistakes. Tienen que corregir estos errores. The opening, al principio del email, aquí hay 5 ejemplos. ¿Cuáles son los errores? Los tips aplican también. Okay. Opening line. ¿Cómo modificarán esta opening line? ¿Cuáles algunos errores que hay aquí en la opening line? Okay. Después de la opening line, aquí hay el cuerpo central del email. Okay. So, there's some mistakes there. Making arrangements. Aquí hay algunos errores también. Correct the mistakes. Okay. Pidiendo algo, making a request. And closing line. Closing line es la última frase que voy a usar para cerrar el correo, ¿verdad? Y después de closing line está el greeting, como salutation, ¿verdad? El saludo final. Carlos, seguimos viendo la página 34, no sé si esa misma es. Ok. No vemos más. Pero dice, you are sharing screens. ¿No sabe por qué? No. Nosotros seguimos viendo la misma página que estábamos viendo. Ok, perdón, gracias. Hasta ahora me dice usted. Ok.
Ok, so, este es el documento que le puse en Word. Ok. Este no documento. Nos ha llegado. No, no me ha caído. ¿En WhatsApp? No. Sí, me ha caído. Ok. Ok, ya le va a caer. No lo abran todavía. Vean mi pantalla. Ok. So, está dividido en diferentes secciones de un email. Ok. Hay como 5 ejemplos de cada sección. Tienen errores. You have to fix, correct the mistakes. Ok. Le falta un punto, un apostrophe, o alguno de los tips que aprendimos va a aplicar. Ok. So you're going to correct. The first part is the opening greeting. Okay? El saludo inicial. Then the opening line. The first line of the email. Then the body of the email. Okay? Then, otras cosas que, otros componentes del email. For example, making arrangements. Okay? Como haciendo acuerdos. Okay? There's some mistakes there. Ahí esas oraciones tienen algunos errores. Request, when you want to pedir algo, solicitar algo. Complaints, ese no lo tienen que hacer, don't worry about it. Closing lines, esta es la última línea del email, del cuerpo del email. And closing greetings, este es como el salutation. ¿Cómo se termina? For example, best regards, etc. Okay? Faltan algunas cosas, puede ser algo bien sutil, como un punto. All right, so let's practice this. I'm going to give you 15 minutes. A las 9:30 vamos a dejar esto porque quiero ir a la otra activity que ustedes se van a mandar un correo ya formal. But let's practice this a little more. Okay, so let's go to groups. Go to WhatsApp. You can open the document. Y también acepten la invitación para los grupos. Está dando lo que son los puntos para hacer un correo, para que se van a tomar en cuenta para un correo. Y eso es lo que se va a identificar para que no cometamos los errores que tenía el correo. Sí, pero como lo que decía él, hay unos, ¿cómo decirle? Ok, listen. Algunos errores de que le falta algún punto o cualquier cosa. Es lo ok, minor. Minor, este, el documento que está en Word es para que practiquen identificando y corrigiendo los errores. Uh-huh. Ok. No es, ese no lo van a usar para la otra actividad. No. No, ahorita solo. Es lo que usted decía que tal vez le falta algún punto, alguna uh-huh. coma, un apóstrofe, que vamos correct. A corregir eso. Correct. So, ¿ya lo abrieron? ¿Ya lo tienen ahí? Yes, yes. Ok, so, number one, what is the first. The greeting that you see there, right? This is a greeting. Yeah. Opening greeting. Mm-hmm. Dear madams, what is the problem there? Madams. No es no es madams. So, está mal escrito, ¿verdad? Yeah. Yes. Madams. Estando en plural, en singular. Uh-huh. Okay, number two. Dear Mr. Alex, what is the problem there? Ya sea dear o ya sea mister. No pueden ir los dos. Dear, no, dear está bien. Por eso, dear, dear Alex, querido Alex. No, puede ser Mr. Alex. Mister, okay. Mr. Dear Alex. Dear está bien. No, no, eso no hay problema. What is the problem with mister? ¿Qué onda lleva el punto? No lleva el punto. Ahí está.
It's an abbreviation. ¿Se pueden usar abreviaciones así? Sí. Son formales. Estamos dando un nombre formal. So, point. Mr. or Mrs. has a point. Okay? Yeah, okay. Number three. Dear John. Punto. Hi! Exclamation mark. What is the problem? El punto está de más. No. No, primero tendría que ser hi. Tiene que ser el saludo primero. Hi. Hi, dear John. And let me ask you, hi, the saludo, that salutation, is that formal or informal? Informal. 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 Formal is hello. Hello, okay. Yeah, so that is informal. Si le estoy escribiendo a mi amigo, tal vez. Pero si estoy escribiendo como un professional email, no. Okay. Mm. Number four. To everyone. What is the problem there? A cada uno. No le puedes escribir a todo el mundo a la misma vez, right? So just be careful with that. Be specific. Remember, decía, be specific. Okay. Number 10. To, punto, all faculty members. That's not correct, right? That's not correct. Que los dos puntitos esos son innecesarios. You don't need that. Okay. Yes. Okay, very good. Now, continue. See if you can find other mistakes. Or maybe you can make suggestions from the tips. Okay, remember the tips that we had? Yes. Okay. Y como estamos hablando de la opening line, de la línea de... Opening line. La primera línea de apertura, algo así, ¿verdad? Yes. En la conversación del correo. Creo que sí sería la número 6. Six. Six. Igual. Number six. Right. To you about your latest model. What about grammar? There's a problem there. Grammar. Latest está unido. Yes. No, al inicio hay un problema. I write to you? No. I am. ¿Qué? I am. Yeah. No, todavía hay un error. Aunque tú le pongas I am, todavía necesitas algo más. To be. No. El verb to be es I am, so it's correct. Okay, am to, comma. No, the verb write, you have to change it. You have to change it to what? Okay. L-I-N-G. Yes, correct, Luis. I am grading. Correct, you are correct. Okay. I am writing to you about your latest model. That's correct. Okay. Many body of the emails include informal documents. Number seven. Thank you. Falta la coma. ¿Y qué más falta? Then for you say. Como el signo de interrogación, sí. Apóstrofe. No es pregunta, no. El apóstrofe, teacher. And thanks. Thank you. Thanks for your quick reply. Thanks. No. ¿Cómo se escribe? Forma larga. Thank you. Thank you. Thank you. Ya no le voy a ayudar. No, that's it. No, cómo no, Carlos, come on. You have to do it.
I saw. Come on. Okay. ¿Tienen errores gramáticos o vocabulary o incorrect, formal, informal? Okay. How are you doing? ¿Por dónde van? My body of the email. My body. Okay, the main body of the email. Please find the information attached. That's correct. Yo no le veo problema ahí. Please see the below information. No, that's incorrect. Please find the information attached. Please see the below information. No. Please find the information attached. That wall have been gripped, but at that time I am middle. What is the problem? Hay un error como grammar. Please see the below information. No. Algo tiene que darle vuelta, tiene que mover la orden de las palabras. What do you think? Come on, estamos en la 14. Please see the below information. Please consulte. Please below, por favor. You have to change the order of the words. Solo son dos palabras que tienen que mover. Which ones? Please below. Uh-huh, below. And what else? You have to move below. The information, sí, no. No, no, ya le dije, below es una. You have to change below. Please see information below. Please see the. Está bien, solo se te olvidó the. Please see the information below. That's correct. That's correct. Okay. Okay. Let's go to number 15. Making arrangements. There's something wrong here. Would you like to go out for dinner on Wednesday? This one is correct. This is correct. Okay. This is correct. Algunas creo que sí, algunas iban a estar correctas, pero eran pocas. Okay, look at number 16. If you are convenient. Yeah, convenient. Correct. If you are convenient. If you are convenient. You are convenient. Are you? No. You have to change it, right? You have to change that. If you What they want to say here is make an arrangement. Guess make an arrangement. Como haciendo un plan, llegando a algún... tal vez un acuerdo. So, if you are convenient, si usted es conveniente, nos podemos ver mañana. Is that correct? No. If you are convenient, we can see each other tomorrow. No. ¿Qué nos falta ahí? Hay un subject. Hay que cambiar un subject. You have to change. You have to change you. Si es conveniente, nos vemos as they or we. If we. You have to change you and you have to change the verb to be are. Is convenient? No, you have to change you. Change you. If you, they are convenient? No.
Tiene que cambiar you. Olvídense de you. Pónganle otro sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? We, you, they, it, she. We, if we are coming in. No. Estamos hablando de una cosa. What is the subject? It. If it is convenient. Si es conveniente. If it is convenient. If it is convenient. Espérate, camiseta. Okay. I love you to come. No. I love you. Not. Pero eso no está dentro del correo. ¿Cuál es el error ahí? I love you to come. I love you. No entiende el you. I would like you to come. I would love for you to come. Right? Suena mejor, ¿verdad? I would love for you to come. I will. Mm-hmm. Oh, okay. I will love. Request. If possible, can you finish it about 3 hours? As possible as can. What you mean, say? If possible, aquí pueden usar. ¿Se acuerda que aprendimos una? Would you mind? Formal. Yes. Would you mind? Sorry. Porque si le digo a alguien, can you finish it by Friday? Tal vez un poquito muy directo. So maybe I can use, would you mind? Polite. So, ¿cómo sería? Usando. Okay, very good. Now, that was only an exercise for you to practice, right? Reconocer algunos errores, identificar algunas cosas, all right? Utilizar algunos tips, okay? Very good. Now, let's go to the activity that I want to do. Nos quedan 30 minutos, so we're going to finish this last activity, okay? This last activity is, lo voy a poner en grupo de dos, okay? Le van a pedir el email a su compañero y ustedes le van a escribir un email formal. Okay? Now, ¿de qué tiene que ser el email? Okay? Puede ser algo, for example, tomorrow's meeting, la reunión de mañana. Okay? Recordándoles a ellos. Okay? Maybe giving them information. Okay? Tal vez usted como jefe le quiere dar alguna orden. Okay? So you can write whatever you want. Remember to apply the tips. Okay? No vamos a usar todas capital letters. No vamos a usar abbreviation. No vamos a decir, hey, what's up, man? No, tampoco. Okay? So it's going to be a formal email. All right? Ustedes van a recibir ese correo. Y lo pueden leer, lo pueden ver. Y le pueden decir al compañero qué pensaron. Okay, very good. Yeah, hey, you forgot this. You made this mistake. Okay.
preguntas, questions, ¿no? Se van a mandar un correo, simplemente, right? Aplicando. In English. English. Yes, of course, of course. Teacher, alguna, como decir, alguna cantidad específica de líneas o... Two or three lines. Okay. Right? Que tenga todo, que tenga un greeting, salutation, two or three lines, todos los tips. Okay? Los que puedan, ¿verdad? Los tips que quieran aplicar. All right, very good. So let's go to groups. Okay? Let me do the groups again. Let me change the groups. Es siete grupos, dos en cada grupo, ¿ok? Go to group. Doy mi correo y tú me das el tuyo y decirlo. Okay. El mío es el cual del todo. Personal. Harold, H-A-R-O-L-D. Harold. Punto. Sí. Pacheco López. Pacheco López. Todo mayúscula, ¿verdad? Minúscula todo. Todo, López con Z al final. Con Z al final. Uh-huh. 29. Ay, qué largo. Sí. @ gmail.com. Okay. Era para que no me lo hackearan. Ok. Very good. Entonces, si tú le mandas un correo, María, él lo va a recibir y ya tenés el de ella, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Harold.pachecolopez29@gmail.com. Sí. Ok. El mío es Mari Murillos. Murillos, doble L, ¿verdad? Sí, doble L es al final. Y al inicio. Y. Mari Murillos. Ok. @hotmail.com. Nice. Okay. Entonces hagamos los correos. Okay. Vamos a ver. Okay, very good. ¿Ya cambiaron correos? Yes. Okay, very good. Now, if you need help, you can use the example that is in exercise 5 in the book. Okay, thanks. Okay, thank you. Exercise 4, perdón. In exercise 4, there's an example of a formal email, and you can use something like that. You can change it. Hi. My fine.
El arroba sí, el arroba sí se me fue. Teacher, how do you see arroba in English? At. Para el correo. At. At. Oh, yes. At. Gmail. No. O. T. L. No se escucha muy bien, va, Minor. Se escucha como si estás hablando muy cerca del micrófono. O. U. Outlook. T. Outlook. Yes. Mm. Yes. O. Estamos deletreando para aprenderla. Okay, go. Do it. Outlook. O U T L O O K. Mm-hmm. K. K minor, no Q. K. Oh, okay. K. K point. Point C O M. Point. C O M. En English no decimos point, sino decimos puedes verlo. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. Mm-hmm. Dot com. Dot com sería como si ya punto com, pero si al final ya termina el. Uh-huh. Ah, okay. Dot com. Okay. It is my. En la frase de cortesía se puede colocar I hope to see you, aunque lo escucho un poco informal. Al inicio o al final? Al final. I hope to see you soon, maybe. I hope to see you soon. Puede ser. Uh-huh. Si el cliente o la persona, si se van a encontrar, si se van a encontrar pronto. I hope to see you soon. Uh-huh. You can say it. Okay. Y en lugar de good morning, good evening, good afternoon, good day, en el caso que es, no, good day no es normal. No es normal, no se usa en inglés. Ok, yo usaba good day. ¿Y si solo inicio como, dear Pablo, I reading for remind, etcétera? ¿Cómo vas a iniciar? Dear Pablo. Dear Pablo. You can say dear Pablo, you can say dear Mr. Y preguntarle el apellido a Pablo. Dear Mr. Pablo Ernesto, ¿cuál es tu apellido? Minero. ¿Cómo? Minero. Minero. Yes. Dear Mr. Minero.
I waiting for rewards. Rewards. Y una despedida formal puede ser best regards, ¿verdad? ¿Cuántas líneas tienes que tener el correo? Two or three. About two or three lines. Okay. Todavía me falta. ¿Cómo se llama lo que hacemos al final de la clase? Wrap up. Wrap up. No. Lo que hacemos en la página, que es como no es tarea, el forum. Foro. But in English you say forum. F-O-R-U-M. F-O-R-U-M, forum. Correct. Lo que hacemos al final de la clase es dormir. Yo antes sí hacía el foro justo después de la clase, pero siempre que salgo de turno de noche, sí quedo así como que toda pasmada al siguiente. Y después ya estoy bien. Creo que ya tipo unos dos días ya va a estar normal. Hay que tener cuidado con los teléfonos, ¿verdad? Porque si uno los tiene como en español, siempre corrigen las palabras. La autocorrección, la autocorrección la pone. Sí. Class. Vaya, teacher, yo terminé mi correo, pero se lo leo. Yes, tell me. Subject, English class, 19-8-2020. Dear Mr. Minero, I am waiting to remind you to do the homework for this class. Yes, very good. You must ask complete the forum of this same class. Best regards, Carla Mata. Very good. Okay. Okay, I'm going to put an example, Carla, right now. Check WhatsApp. Lo voy a poner ahorita. Okay. This is an example that I did. Check it out, read it, and then see if, antes que le des send al email, que se le va a mandar a Pablo. Check it out. Ya lo envié, pero igual lo voy a ver. Ah. Gracias.
En base a tu respuesta, request, ¿qué request? Petición, Alex. Ah, okay, okay. Okay, ya vamos a terminar esta actividad. We're going to go back. We have to do attendance. But check, check WhatsApp. I put an example there. Yeah, okay. Sí, estamos viendo, teacher. El que usted puso, el ejemplo. Okay. Teacher, pero acá hay expresiones corridas. Ah, no, 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 no. Aquí está la puntuación. Punto, coma. Ok. Ok. Lo que nos mandamos nosotros por el correo, nos vamos a sacar las diferencias y los errores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si quieren, mándenselo ya para que lo puedan ver. Okay. No sé si nos va a dar mucho tiempo, pero dele. Sí, ya lo mandamos. Ok, léanlo, read it. Yeah, okay. Please let me know. Let me know if you have any question about my qualification. Ok, ya leyeron el ejemplo, right? El que le mandé en WhatsApp. Ya, yeah, teacher. Eso okay. Estamos viendo ahorita. ¿Ya se, mandaron, ¿ya se mandaron ustedes? Sí. Nada más, teacher, que en mi caso, bueno, en su caso creo que es como una etiqueta, ¿verdad? Donde está su nombre, y, su profesión, su correo y su número de contacto. En el caso mío, por mi puesto de trabajo, por ejemplo, yo solo, bueno, lo hago yo porque no es una cuenta directamente mía, sino que yo soy como un segundo administrador de esa cuenta. Lo que yo hago nada más es que le pongo el atentamente fulano de tal, ¿verdad? Mi nombre, Gustavo Salazar, por ejemplo. Ajá. Mira, entiendo, Luis. Sí, mira, si son correos internos, yo creo que no es necesario, ¿verdad? Pero si tú vas a mandar un correo a un cliente, yo creo que poner esa información de tu contacto es necesario en un email profesional. Okay? Okay. All right, very good. Let's go back. We're going to go back. We don't have too much time. Good morning, the Excel 23, the finance files for tomorrow's meal. Okay, very good. Let's check attendance. Si no han terminado, terminen de mandarle el correo a su compañero. All right. Jaime Alexander. Present teacher, I'm here. Danilo. Present. Carla Stephanie. Luis Gustavo. Present teacher. Alba. Let's see. David Antonio. Present teacher. Haro Alexander. Present teacher. Francisco Javier. Present teacher. Ana Romelia. María. María Sonia. María Sonia. Ah, se fueron un gran montón de gente. What happened? Carla María. Present teacher. Crisia. Present. Ok, Omar. Omar,
Present. Present, teacher. Oli. Present, teacher. Minor. Present, teacher. Pablo Ernesto. Present. And Manuel Alberto. Present, teacher. Okay, very good. Did you see my example? ¿Vieron el ejemplo que les mandé en WhatsApp? Yeah. Okay. All right. ¿Qué creen que podría agregar allí? Tips for me. No es perfecto. Yo sé que... Y lo hice así en lo que ustedes estaban en la actividad también. ¿Qué creen? What do you think? Tips. Look at the tips and tell me. Recommendations for me. En español. In English. Lean los tips que están en la página, en el libro. Lean los tips que están en la página 31, ¿verdad? What tips can you give me? Los tips están en la página 34. 34. Number three. Ajá. Write your main point in the opening sentence. Yes, okay. Number three. Okay. Okay. Very good. What else? What other tips can you give me? General is good. Okay. Okay. Thank you. Let's see. ¿Qué más me faltó? I don't know. Maybe fill in the subject line with the topic that's relevant. Eso sí lo hice. Job position. Number one. No hice el número uno, Oli. Yo aplica su WhatsApp. O sea, el who. ¿Y a qué plaza estás aplicando? Solo estás aplicando. Ok. O sea, hubiera puesto sales position. Yes, right? Yes. Okay, very good. What else? Number two. Include a polite salutation. For example, dear Mr. or good morning, Mr. See? Yes. It's good. Yes, I do. Number three, write your main point in the opening line. ¿Hice eso? No, hice eso. Is in core. Okay, what do you think I should have put? ¿Qué hubiera puesto? ¿Cómo hubiera iniciado? The opening line. No va al punto. No va al punto, dice Oli. Ya están dormidos todos los demás. Fíjate, mira, todos están callados. Qué increíble. Yes, no, ya no se vale. Están dormidos, ni lo han leído. Qué mala onda. Todos zombies. No, ustedes hablen. Ya no voy a decir nada yo. Esta es la última vez que hablo. Tal vez un día tienen que hacer esto. Tal vez un día. Ah, Oli. De puntuación. Imagínense que... Ya el Francisco en la almohada tiene ahí el nombre. Francisco tiene clientes en otro en Estados Unidos, ¿verdad, Francisco? Yes. ¿Tú tienes clientes allá? I had sugar moment. Okay, todos tenemos tenido. Solo aquí se quieren quedar ustedes. Teniendo la internet, teniendo Zoom, teniendo todas las conexiones, mercado abierto, otros países. Es para que ustedes busquen trabajo con otros. Yes, it's correct. Okay. Oh, opportunities. Mm-hmm. Opportunities. For more. Excellent. For more. What else? Let's see. Capital letters. No hice eso. Abbreviation. No. Polite. The punctuation. Punctuation. Se me olvidó alguna. Maybe. Yes. Johnson. Johnson. Not point. No tiene punto. No sé cómo es. Tiene una coma. No, tiene punto, porque si tú ves el ejemplo número 2, el tip número 2. No es una coma. No es una coma. No es una, un punto. Yo no veo bien. No, después de Mr. Johnson es una coma. Ajá. Sí, después de Mr. Johnson, pero el Mr. va con. Es una vibración. Mr. va con punto. Con punto. Sí. Ok, very good. And then Johnson va con una coma. Dear Mr. Johnson, es como si tú ves en el ejemplo número 2, perdón, en el tip número 2, dice, good morning, coma. So, yes, it's a comma.
Okay, what else? Brief, yeah. Best regards, looking forward to your comments. ¿Sí? Lo puse, yeah. Add a signature block. Did I put a block ahí with my information, with my contact information, my business, email, address, phone number? Yes? Ahí está. Okay. All right, so, ¿ya se mandaron su email? ¿El uno al otro? Yes. Yes. Okay, very good. Okay, very good. So, tenemos 3 minutos. En esos 3 minutos, denle reply al email. Denle reply. Van a responderle al email de su compañero. Compañera. Y van a darle algún feedback ahí. Very good. Se te olvidó point. Tip number one. Si quieren solo porque no escriban todo el tip. Si no, solo pongan tip number one. Tip number two, que es el que está en la página 34, los tips que están en la página 34. All right, give them feedback. Go. 3 minutes. Okay. ¿Alguien ya revisó? ¿Alguien ya respondió? Teacher, hay un aquí me encontré ese punto, pero que era como no cometer errores de escritura, o sea, como escribir bien las palabras en inglés. Uh-huh. Entonces, put spelling, remember? Spelling. Pero no están los números de la tablita. Ajá, en la tablita hay un número 10 también. Edit. Editar, corregir. Okay. O tal vez su compañero no puso el bloque de firma, signature block. With the contact information, business email, address, phone number. Very okay. Nice. Okay, very good. Now, if we were in class, si estuviéramos en una clase presencial, yo proyectara estos emails. And we'll read and we can check, right? But we're not in class. Aún así, la tecnología nos ayuda. So you can send an email and you can receive the feedback. Okay, very good. Questions for this assignment? ¿Alguna pregunta? ¿No? Aparte del inglés que están aprendiendo, ¿podrían usar estos tips ustedes? ¿Podrían usar estos tips para escribir un correo? ¿Yes? ¿In English? Yes. Mm-hmm. Aparte de que necesito más grammar, necesito más vocabulary. Sí, eso todos los ¿verdad? Estamos aprendiendo. Pero aparte de eso, ¿do you feel comfortable that you can do it? Yes. Yes. Yo aprendí mucho, honestamente, yo aprendí mucho, leí toda la lección, busqué información y yo, wow, de veras que por veces se nos olvida algunas cosas, ¿verdad? So, I hope that you learned something, right? Apply these tips. Cuando ustedes están escribiendo en los foros, apliquen alguno de estos tips también en el foro, ¿okay?
punctuation, spelling, okay? ¿Cómo? Cuando estén en el foro. Un ejercicio, pero es que me dice la bicha que no le encanta. Luis, mute. Le está hablando la bicha, Carmen. Ah, mute. Okay. Very good. So, en el foro, apliquen por la opción de corregir, la opción de escribir. Mire, hagan una cosa, porque veo muchos errores que de spelling y todo. El Word document, abran Word, cambien el tema, el lenguaje a inglés y escriban primero en Word en inglés. O en Google Docs, si quieren. Pero escriban primero eso en inglés. Yo veo que algunos directamente del teléfono van y ponen la respuesta, pero podrían aprender ustedes con la autocorrección primero. Y después pueden poner la punctuation, spelling, el Google mismo le va a corregir el grammar, spelling. Usen todas esas cosas. Okay. Yo lo uso. A pesar de ser un English teacher, yo uso autocorrección, spell check, Google, Word. Yo uso todas esas ayudas, no crean. Yo también lo uso. Okay. ¿Por qué no, verdad? Ya nadie está ahí con un diccionario. No, eso ya no existe. Right? So everybody's using technology. Úsenla también ustedes. Okay? Y cambien. Y si ustedes, por ejemplo, van a usar Word, asegúrense que lo están configurando en inglés. Si están usando una aplicación o una tablet, configúrenlo en inglés. Tienes que ver, Oli, cómo puedes configurar eso en inglés. Bajo ajustes, tiene que haber una opción, ajustes, tiene que ver, porque Apple, el sistema operativo de Apple es en inglés. Entonces, tiene que haber una forma como configurarlo. Tal vez David te pueda ayudar con eso. Él conoce mucho de tecnología. All right, very good. So, algunos se quedan en para sesión, ¿ok? So, ingresemos a la sesión. Los que estaban durmiendo se quedan. All right, see you tomorrow. Have a good limpia, day. Limpia, Erika. Sí.